bicicleta para mí es adrenalina, paz, es mi pasión. Gracias al ciclomontañismo he logrado pasar más tiempo con mi familia, ser más fuerte, más disciplinada. Y gracias a eso, pues soy feliz. Mi amor por la bicicleta empezó pues gracias a que mis papás salían los fines de semana a montar bicicleta y pues yo los veía salir y la verdad no me gustaba quedarme en la casa. Entonces pues a los 5 años me dieron mi primera bicicleta y ya empezamos a salir a la ciclovía y me quitaron las rueditas y pues era muy chistoso porque cada vez que salíamos compramos empanadas. Entonces a mí me gustaba ir a salir a comer empanada. El ciclomontañismo es un deporte que se realiza al aire libre, tiene mucho contacto con la naturaleza, requiere de mucha concentración, mucha agilidad. Este deporte te hace sentir mucha adrenalina, se atraviesan muchos obstáculos, subes, bajas, te metes por senderos bastante técnicos, requiere mucha resistencia. Llevo 7 años montando profesionalmente, he logrado varios triunfos departamentales, nacionales e internacionales y he sido campeona panamericana. Entreno de 6 a 16 horas semanales. Durante esas horas se pueden hacer entrenamientos explosivos o de ritmo y entrenamientos de gimnasio. También está el entrenamiento técnico, el cual se realiza en una pista para tener más concentración, más agilidad. Para los altos pues se necesita bastante concentración para todos los obstáculos, bastante equilibrio. Para las subidas técnicas se necesita pues sentarse muy adelante del sillín para no patinarte. Bajando pues te tienes que echar el cuerpo bien hacia atrás pues para no irte de frente y pues manejar muy bien tus emociones, pues ya que durante una pista pues lo que más se requiere es concentración.